Con gran júbilo y emoción se entregó la segunda fase de la Unidad Educativa General Manuel Belgrano. Que la educación es el pilar fundamental de los pueblos y los pueblos son lo que sus hijos quieren que sea. Y así lo está demostrando nuestro alcalde municipal, doctor Ramiro Vallejos, al hacernos la entrega de esta importante obra. Destacamos la predisposición y buena voluntad de nuestro alcalde en la continuidad de la construcción de la segunda fase de esta importante infraestructura. Agradecerle infinitamente, señor alcalde, decirle gracias en nombre de todos los niños, los jóvenes, de la población en general, por preocuparse por la educación. Damos también las gracias al doctor Ramiro Vallejos Villalba por haber ayudado a construir mi nueva escuela. Muchísimas gracias, señor alcalde, por toda esta obra culminada. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad de estar entregando esta segunda fase de la obra. Hoy estamos entregando los módulos del auditorio, estamos entregando el campo de fútbol, el coliseo polifuncional y lógicamente lo adicional, que es el paseo peatonal, la iluminación que se tiene. Y si no me equivoco, también está el busto del general Manuel José de Corazón de Jesús Belgrano, así era el nombre correcto, ¿no? Muchas gracias y Dios les bendiga. Los beneficiarios destacaron la entrega de estas obras educativas. Nos sentimos muy orgullosos, contentos, felices, llenos de alegría. Gracias a Dios, nuestra unidad educativa es una de las más completas por la infraestructura, ¿no?, que nos dio y por el coliseo, la cancha. Todo estuvo muy bonito. Gracias, alcalde. Y que Dios le bendiga al alcalde, señor alcalde, y que siga haciendo más obras en otras partes. Todo lo que ha hecho un cambio lindo en la Belgrano, porque acá se crecieron mis hijas aquí. Todos los niños hemos esperado este día porque estamos desesperados de poder entrenar para participar en los Juegos Plurinacionales. Que va en beneficio, ¿no?, de toda la niñez de aquí del centro de nuestra ciudad. Apoyando para que así haya más infraestructura para el progreso de Yacuiba, para el progreso de Bolivia. Ahora se le está dando las mejores condiciones en cuanto a infraestructura y equipamiento a los estudiantes. Beneficia al desarrollo de nuestra región, de nuestro municipio y de toda Bolivia.